El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos ya en martes aquí acompañándoles en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír también siempre en internet en www.radiosach.cl. Los invito también a que estén revisando la cartelera a través de la página web del Museo Histórico Nacional, que es museohistoriconacional.cl, para estos días que quedan de verano. Un buen panorama, aprovechando que Santiago está más desocupado estos últimos días, ir a recorrer el centro de Santiago. Ahí en plena Plaza de Armas está el Museo Histórico Nacional. El día de hoy nos vamos a ir a mirar el cielo, vamos a estar conversando del planetario, que está innovando, ¿no? Ha lanzado toda una nueva parrilla de actividades que incluyen un festejo, por ejemplo, el Día de los Enamorados hace poquito, jornadas de observación astronómica, conciertos de piano, películas para los más pequeñitos, estrellas y burbujas también es otro de los panoramas, y que va a ser además a fines de la siguiente semana, para el viernes 2 de marzo. Bueno, les vamos a contar todos estos detalles, toda esta nueva programación que está teniendo el planetario. El día de hoy nos va a acompañar María del Pilar Mimonado, ella es la subdirectora del planetario, que nos va a estar contando todos estos detalles. Antes de empezar a conversar con María del Pilar, los dejo con música y enseguida empezamos con esta conversación. No son electrónicos,
Ya está conmigo aquí en el estudio María del Pilar Limonado, ya la subdirectora del Planetario. Bienvenida, María del Pilar, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sacha. Hola, gracias a ustedes. Un gusto que nos acompañes aquí, a veces estamos tan cerquita, ¿no? Sí, pero nos vemos poco. Así que bueno, vamos a aprovechar de conversar esto que nos ha llamado mucho la atención, no solo a mí a este programa, sino yo lo he comentado, ¿no? Ha sido un boca a boca de esta nueva cartelera que está teniendo el Planetario, que nos convoca a todos, ¿no? Sí. No solo a los niños, no solo como recorrido escolar, sino a todas las generaciones a visitar el Planetario. Exactamente. Este verano trabajamos harto para poder armar una cartelera para todo tipo de público. Bueno, los niños que siempre nos visitan, los jóvenes, los adultos, los abuelos, para toda la familia tenemos actividades. Es buenísimo, ¿no? Yo más o menos anunciaba que próximamente van a tener una de las actividades que, bueno, a los adultos nos ha llamado harto la atención, que es ir al Planetario y tomarse una copa de champán, sí. Que lo encuentro como un sueño hecho realidad. Sí, en el fondo nos hemos dado cuenta que hoy en día la gente, en el fondo, disfruta mucho de las actividades del universo y no teníamos ningún producto para los adultos jóvenes. En el fondo, más allá de nuestros audiovisuales que pueden tener el corte más documental, que está enfocado para adultos jóvenes, pero quisimos darle un toque para poder llegar efectivamente y atenderlos en el horario que ellos pueden ir, en el fondo. La idea es que después de la oficina, un día viernes, tú te puedas relajar y disfrutar de una función de Planetario con una copa de espumante. En el fondo es darle como un toquecito más y que la gente disfrute de la función del Planetario con su copa de espumante en la mano. Maravilloso. Aprovechemos al tiro. La próxima función. La próxima función de Estrellas y Burbujas es el viernes 2 de marzo, con la película Luces del Infinito, develando los colores del universo. Y parte a las 8 de la tarde y termina alrededor de las 10 y media. Buenísimo. Sí. Bueno, gran panorama. Sí, no, excelente panorama, la gente se va feliz, o sea, yo lo recomiendo de todas maneras, si es que, porque de repente el horario del Planetario es un poquito más acotado, no sé, tenemos función uh-huh. hasta las 7 y quizás uno no alcanza a llegar después de la oficina. Entonces, por eso vemos como un Planetario trasnoche, en el uh-huh. fondo, no tan trasnoche, pero para que todos puedan ir y no haya excusa, tenemos estacionamiento, estamos a la salida del Metro Estación Central, o sea, formas de llegar ahí. Sí, bueno, además que al horario que salen alcanzan a volverse en metro también. Claro. Y hace poquito tuvieron el Día de los Enamorados. Sí, celebramos el Día de los Enamorados también con una función de Estrellas y Burbujas. Bueno, el Planetario para este evento se decora, se pone como súper bonito. Y para el evento del Día de los Enamorados, bueno, se nos agotó completamente. En el fondo, nosotros lo dijimos, vamos a probar cómo nos va con esto. Y efectivamente fue un éxito, la gente salió fascinada. Es un lugar, bueno, nosotros también nos hemos como dado cuenta que las estrellas en el fondo enamoran a la gente y que en el fondo es un tema en común para las parejas, que no sé, se puede soñar mucho con esto y quisimos aprovechar eso para poder darle este toque de la champaña, de disfrutar en pareja y poder ver el cielo de Santiago en el fondo y nuestras proyecciones. Bueno, lindísimo. Yo por ahí vi las fotos en Instagram. Sí. Estaba sí. todo el mundo feliz. Todos felices, bueno, todo adornado para la ocasión y sí, la gente se va muy contenta de este evento. Bueno, es parte de este Burbuja y Estrella o Estrellas y Burbujas. Que Estrellas y Burbujas. Es un claro. nombre que pega mucho. Como tú decías, es como que asociamos siempre a esta idea romántica las sí. estrellas, no solamente ciencia pura y dura. Claro, esa es la idea también, tratar de acercar esta ciencia que de repente puede ser. La astronomía no es una ciencia tan dura o tan lejana a la gente porque la vemos todos los uh-huh. días. Pero sí poder acercarla quizás a alguien que jamás hubiese dicho, claro, yo en el Planetario lo puede pasar bien, no solo aprender. Es en el fondo, es una entretención con aprendizaje, con un poquito de conocimiento y, bueno, con deslumbrarse con estas asombrosas imágenes que nos entrega el universo. María del Pilar, y esto, bueno, partió como un proyecto con énfasis en el verano, pero con claro. el éxito que han tenido, porque yo te decía que siempre he querido comprar entradas para las Estrellas y Burbujas y se agotan muy rápidamente. Se agotan, sí, súper rápido. Tenemos que ver en el fondo qué nos queda para el año. Yo creo que sí, yo creo que es un evento que va a seguir, porque como te digo, nos ha servido mucho para poder cautivar y poder volver a encantar a un público que nos había dejado.
En el fondo el planetario es una visita obligada en el colegio. Uh-huh. Y después de eso mucha gente se olvida de que existimos. O recuerda cuando vuelve a tener hijos y realiza esta visita con sus hijos. Pero lo pueden realizar durante, es una visita que se puede realizar durante toda la vida en el fondo. Y hemos visto que con Estrella y Burbuja hemos podido llegar a este público que de repente nos tenía un poquito olvidado. Y estamos pensando y armando como cartelera para ellos. Antes también en el planetario hacían estos como conciertos así inspirados en Pink Floyd. Sí, habían tributos y todo eso, pero se cortaron porque se fue. Es que hay distintas como líneas editoriales, se fue uh-huh. directamente a la ciencia y hoy en día queremos hacer un mix, uh-huh. no tirarnos 100% a música y eso, sino que el planetario sigue siendo un centro de difusión uh-huh. astronómica. Pero todo esto puede ir acompañado de distintas actividades como conciertos de piano o en marzo tenemos el concierto de solsticio, todo enfocado a distintas fechas importantes astronómicas. Justo ahora que estás hablando de los conciertos, eso otro de los panoramas, leía yo concierto sí. de piano. Tuvimos en el verano concierto de jazz en enero, concierto de piano bajo las estrellas el viernes pasado y bueno, en marzo nosotros vamos a atender la cartelera del verano hasta el 4 de marzo, de ahí cerramos dos semanas, y el 20 volvemos con el concierto de equinoccio. Cambia la estación del año y nosotros lo celebramos con un concierto. Buenísimo. Sí, sí. Como se merece el sí, equinoccio. El cambio de estación, bueno, y todos estos conciertos son en la sala principal con énfasis en la proyección. De o imagen sea, claro, astronómica. Uno claro. está observando y con la música en vivo. De vivo. Claro. En vivo, perdón. Bueno, sí. Espectacular. Bueno, sí. muy bueno. ¿Cómo ha sido al revés? Cuando ustedes convocan a los músicos, ¿qué opina? Porque es como un escenario, yo creo, muy atractivo también para un músico. Sí, bueno, hubo una época que este escenario estuvo. Era más difícil acceder, pero sí, para todos los músicos es muy atractivo tocar en el planetario, pero a la vez también es muy complejo. Porque es una sala en domo, el sonido es distinto, no puede ser una banda muy grande, porque si no tenemos que se pierde capacidad, es una sala, es un concierto íntimo, porque es una sala más bien pequeña para conciertos. Entonces, ahí quizás no para todos los músicos les sirve, uh-huh. hay músicos que han llenado tres fechas al tiro, hay músicos que antes llenaban tres fechas, ya no. Entonces ahí tenemos que ir viendo también nosotros qué es lo que quiere la gente que nos visita. Uh-huh. Claro, inmediata, así para ellos se está armando para, todo esto, ¿no? De todas maneras, es para toda la gente que quiere ir al planetario. ¿Cómo han estado seleccionando el tipo de música? Porque me imagino no puede ser, tiene que de alguna manera ir acorde al... Claro, en el fondo es un trabajo largo, las proyecciones se realizan como en por lo menos 2 meses de cada concierto. Y es en el fondo la idea es una conversación de los músicos con el equipo de producción, armar como el set list de las canciones que se va a tocar bien seleccionadas, como ver qué imagen puede ir en cada claro. canción, no es algo así como vamos con tal concierto, en el fondo es una comunicación de planetario con los músicos. Claro. Bien importante. Tiene que coordinarse y ensayarse también, me imagino. Justamente para que tenga esta conexión entre imagen y sonido en vivo con la música. Bueno, y otra de los temas que me llama mucho la atención y que van a tener también este viernes es sí. la observación astronómica, que yo creo que eso es como todos alguna vez queremos mirar realmente más en detalle lo que vemos a lo lejos. Sí, sí, es un evento que solo se puede realizar en el verano por la calidad del cielo de Santiago. En verano está despejado, no hay tanta contaminación atmosférica. Bueno, apagamos todas las luces del entorno. Tenemos una conversación con la universidad también que nos apaga las luces para poder mirar de mejor manera el cielo. Y este evento es una función del planetario con una charla proyectada por nuestro proyector central Carl Zeiss. Este que sale del centro de la sala y proyecta... tiene la capacidad de proyectar tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur en cualquier época del año. Entonces situamos esa proyección en el día de la jornada de observación y en Santiago vemos los principales astros, se explica cómo ubicarse, no sé, por la Cruz del Sur, que está súper potente en verano, la constelación de Orión, y ver qué se va a ver, y luego se sale a la explanada del planetario para mirar por telescopios profesionales.
Maravilloso. Sí, es y este. Eso es este viernes, ¿no? Eso es este viernes, también quedan poquitas entradas. O sea, sí, quizás cuando salga de la radio ya no queden. Así que quedan muy pocas cuando me vine. Si les interesa, claro, aprender, esto es con... Lo realizan astrónomos, gente del planetario y nuestros monitores, que están todos capacitados para el manejo de los instrumentos y con la información en el fondo necesaria. Bueno, la Luna siempre es un objeto maravilloso de observar por telescopio y, bueno, siempre está presente en nuestras jornadas de observación. ¡Qué lindo! Sí. Bueno, ojalá lo vayan considerando para los meses, bueno, no, a lo mejor no verano total, pero que pueda haber Claro, es que ahí de repente jugamos una mala pasada, si se empieza a nublar ya tendremos que suspenderla. Entonces es un evento único para nosotros, por lo menos del verano. Vamos a ver cómo se comporta el otoño. Qué lindo. Pues te quería preguntar más detalles por esto que nos adelantabas del concierto de Equinoccio, que va a ser el 20 de marzo, ¿no? El 20 de marzo, sí. ¿Cómo organizaron ahí la convocatoria para la música? ¿Cómo va a ser todo esto? Esto, mira, son los mismos músicos que realizaron el de solsticio de diciembre. Es un poco de música electrónica acompañado de hand drums, cuencos. Es una música muy bonita. Lo realizaron como la línea editorial, la gente de Cielos de Chile, que han ido a grabar distintos videos, y también dentro de la proyección hay videos de ellos, estuvieron de viaje por todos los observatorios del norte. Entonces, claro, quizás no es solo imágenes del universo en sí, sino como de los telescopios que de repente nosotros lo vemos como... Claro, sabemos que en Chile están los telescopios más importantes del mundo, pero de repente no tenemos el acceso a ellos. Y efectivamente son alucinantes cuando uno los ve. Y estas imágenes son de repente timelapse en 360 grados de cómo se mueven las antenas de ALMA, de cómo se abren distintas cúpulas. Entonces es acompañado de eso más imágenes del universo. Muy bonito, muy bonito. Bueno. Vamos. También están a la venta las entradas, hay preventa para ese concierto, las primeras 100 entradas, ya no quedan muchas, a 10.000 pesos, y el resto a 12.000. Todo por la página web. Todo, claro, toda la información ya está en nuestra página web, y bueno, para todos estos eventos las entradas se venden a través de Passline, una tiquetera. Entrando ahí a planetariochile.cl encuentran... toda la información de nuestros eventos, de nuestras carteleras de todos los días, o sea, de martes a domingo para este verano, de las actividades que pueden realizar durante el día, claro, no solo estos eventos especiales. Estamos abiertos de martes a domingo, hasta el 4 de marzo. Con esta, o sea, con ese horario, digamos. De, claro, un horario de 12 a 7 de la tarde, la última función. Porque el planetario no cierra. No cierra. No, solo en marzo vamos a cerrar 2 semanas por mantención. Pero, para poder partir. Claro, ya cuando todos vuelven a Santiago a organizarse, ¿no? Claro. Pero luego tendrán novedades, ¿no? Para esta cartelera. Otra de las programaciones, lógicamente, está enfocado al público más masivo, que son los niños. Claro, ¿no? Más masivo. Los niños, las familias, por ejemplo, hoy día tenemos todos los martes, creo que queda otro, todos los martes. Este martes y el próximo tenemos una promoción especial para todos los abuelos. En el fondo nos dimos cuenta que muchos abuelos sacan a sus nietos en vacaciones y el abuelo invita al niño, a su nieto en el fondo, y el planetario invita al abuelo. Todos los abuelos mayores de 60 años los martes entran gratis. Entonces también es una buena oportunidad para poder sacar a los niños o a la familia completa en el fondo a ver las distintas películas que tenemos en cartelera, hacer los talleres que tenemos también en cartelera, y todo esto es de martes a domingo de 12 a 7. Ya, hay un montón de cosas para ver, ¿no? Quería que vamos un poco más atrás, porque hay personas que vinieron la última vez al planetario cuando estaba todavía el... ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? El proyector... con lente, o que se llama Carl Zeiss, ¿no? Pero cambió la forma de proyección del planetario. Sí, tenemos, claro, cambiamos la tecnología de proyección. En el fondo es una proyección dual, si se quiere mirar de alguna manera, hasta la proyección análoga, que es el proyector de estrellas Carl Zeiss, que tiene la capacidad de proyectar el hemisferio norte y el sur, como te decía, y la luminosidad de la estrella casi perfecta. Y además tenemos la proyección en 360 grados, que proyecta las distintas animaciones y documentales que tenemos en cartelera, en el fondo, que
Al ser una sala en forma de domo, la pantalla también es en forma de domo y tenemos 8 proyectores alrededor de toda la sala que logran esta imagen en 360 grados y da la sensación de que se mueve la sala, de que se te puede caer un meteorito en la cabeza, de que estás cruzando el cinturón de Saturno o el cinturón de asteroides y, o aterrizando en alguna luna. Todo eso es gracias a la nueva tecnología de proyección que tú nombrabas, que puede generar un poco de vértigo, un poco de mareo, pero genera toda esta sensación de adrenalina dentro de la sala. Bueno, pues ocupan según lo que quieran cada uno de los sistemas de proyección. Cada uno de los sistemas de, bueno, todas nuestras actividades, o sea, toda nuestra visita consiste en una película, después termina con una charla del cielo nocturno. Ahí se ocupa de nuevo el proyector de estrellas y después con un show de constelaciones, que es cuando sale, que yo creo que es el mayor recuerdo que tiene casi toda la gente que ha visitado el planetario, que sale el proyector del centro de la sala y se mueve de alguna manera y da la sensación de que toda la sala está girando. Wow, ya, yo creo que todos queremos volver al planetario. Esa es la idea, estamos trabajando para eso. A vivir esos recuerdos que guardamos ahí con cariño. Te quiero invitar a escuchar música, María del Pilar. Hoy día hemos escogido una playlist que nos inspira, ¿no? A mirar el cielo, nos lleva, ¿no? Bueno, los dejamos escuchando música. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación con María del Pilar Limonado, la subdirectora del planetario. Cascadas de los cielos, ¡Mamayuca! De tanto sol.
Ya nos conoces. En nuestra sexta temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Estación Santiago. Un espacio de cruce para comenzar con buen ánimo el viaje de tu día. Música, datos, café, conversaciones y paisajes en movimiento. De lunes a viernes, cuando el reloj marque las 9, por la 94.5 FM y radiousach.cl. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. ¡Gracias! Radio Sach, ¡arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiosach.cl. ¡Hasta que amanezca y que siga la fiesta! Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da saudade. Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra. Saudade. Eugenia dos Santos te invita a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado a las 19 horas, ahora da saudade. Todo el calor y el sentimiento de la lengua portuguesa. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Yeah.
Estamos de regreso esta mañana conversando con María del Pilar Limonado acerca de toda esta programación espectacular de verano que tiene el Planetario Chile hoy día, bueno, que ha llamado mucho la atención, ¿no? Ha sido un tema, yo creo, bien difundido no solo aquí, sino en los medios en general, porque como que nos ha vuelto a traer al planetario, al público más adulto. Sí, sí, hemos logrado un poquito cambiar, no cambiar la línea, ni dejar la línea de los niños de lado, sino que complementarla, como conversábamos, para la gente joven, para los adultos, para las parejas, para todo el público que en algún minuto había dejado el planetario de lado. Sí. O no lo tenía como panorama. Siempre todos queremos saber, ¿no? No solo los niños, todos sí. Queremos seguir aprendiendo y conociendo. María del Pilar, te quería preguntar por esta programación para todo público, más dedicada a los niños, que tiene que ver con las funciones, que son todos los días de 12 a 7 de la tarde. De martes a domingo, claro. Pero va variando lo que proyectan, sí, ¿no? Sí, sí, tenemos 5 películas en cartelera. A las 12 partimos con Un Pequeño Planeta Perfecto, que es una película animada donde se recorren todos los planetas del sistema solar. A las 2 es nuestro estreno de este verano, que es Dinosaurio al Atardecer, que es un viaje a las distintas eras donde vivieron los dinosaurios, donde uno puede ver distintos tipos de dinosaurios. Después está Botilú, el escape del agujero negro, que es nuestra película, es una producción de Planetario, es un robot que lo único que quiere es llegar al centro de la galaxia y llegar al agujero negro, y ahí es una aventura porque le pasa durante su viaje. Bueno, después se repite Dinosaurios al Atardecer a las 4, a las 5, 3 de 1 Despegue, que también es una película animada realizada por el Planetario, donde una niña sueña que viaja el universo y vive toda la sensación de salir de la Tierra, la fuerza de gravedad, trata de llegar al Sol y todo eso. Después viene de nuevo Dinosaurios al Atardecer. A las 6 y a las 7 terminamos con una función un poco más adulto, Luces del Infinito, develando los colores del universo, que habla sobre el espectro electromagnético y las distintas longitudes de onda. Ponte tu alma, que es radioastronomía, mira la longitud de onda de radio y distintos como objetos astronómicos e imágenes astronómicas de distintas longitudes. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Tenemos un poquito más científica, animada, de más diversión, para todas las edades. Te quería preguntar por esto que señalas que son producciones del Planetario. Sí, el Planetario desde el 2014 empezó a producir sus propias películas. Tenemos 6 producciones propias, de las cuales 2 son animadas completamente, que es Bot, el escape del agujero negro, y 321 Despegue. Bueno, estas producciones tardan un año en producirse. Estamos trabajando con animadores 3D, wow, espectaculares, con guionistas de... ¿Hecho aquí en Chile? Todo en Chile, el guionista es chileno, los animadores chilenos, el equipo de producción de Planetario es quien dirige todo y también anima, dibujan, es un trabajo así artístico maravilloso. Poder ver como el proceso de producción y bueno, con imágenes también del universo que tenemos en 360 grados, que se animan y son espectaculares. O sea, no son solo para niños, sino también son para grandes. Hemos logrado que la temática pueda ser interesante para los dos públicos. Qué increíble, ¿no? Porque uno piensa que como que siempre este tipo de producciones iban a ser importadas o que en Chile como que no estamos en capacidad de hacerlo. No, somos el único planetario en Chile y en el fondo nos hemos visto la necesidad de que tenemos que tener temáticas del hemisferio sur. Casi todas las películas son con temáticas del hemisferio norte. Chile es un país con potencial astronómico y no nos podemos quedar atrás en la producción de películas para planetarios. Cuando hoy día el mercado para nosotros somos nosotros, pero también estamos buscando salir al extranjero y poder importar exportar nuestras películas. Justo me comentabas, ¿no? Sí. Esta posibilidad de exportar sus producciones del Planetario. De hecho, en marzo se va a estrenar nuestra primera película fuera de Chile. Se estrena en México, 321 Despegue. Se va a estrenar en marzo en el Planetario Cozumel y la idea es que llegue a los 38 planetarios que hay en ese país.
la pequeña cifra. Sí, sí. Y también, bueno, nos ganamos un fondo Corfo, que es para participar de distintos festivales internacionales de planetario, a los cuales vamos a asistir con Bote y Lu, El Escape del Agujero Negro, presentando la producción nacional. Ahora que menciona estos planetarios fuera, ¿cómo se mueve esta red de planetarios? Sí, de hecho hay una red de planetarios del Cono Sur. Hay, bueno, Chile yo creo que es el único país que tiene un solo planetario. Bueno, ahora ya hay dos proyectos, así que esperemos que se cumplan. En Brasil también hay alrededor de 30 o 60. En Argentina hay por lo menos 3. En Perú hay por lo menos 2 o 3. Así que en Colombia también hay 2, 3, si no me equivoco. En México hay 38. Así que es amplio el mercado. En Europa también produce mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos una traída de Alemania, una película, y no de Alemania directamente, es de Estados Unidos en realidad. Las dos que tenemos son de Estados Unidos. Entonces, el Museo El Planetario de Nueva York también produce, también tuvimos en cartelera esa película. Bueno, hay muchos que producen, y nosotros también tratamos de renovar nuestra cartelera, no solo con nuestras películas, por el que el tiempo de producción es muy largo, un año, con películas extranjeras. Claro que sí. Bueno, me imagino que comentarán otros temas como estas actividades novedosas que ustedes han empezado a implementar en el verano. Compartir también, experiencias, ¿no? Claro, también, yo sé, ponte tú, que en el de Buenos Aires hacen conciertos, observaciones también en el resto. Sí, no sé si estrella y burbuja, fíjate, ahí tendríamos que probar. Probar cómo funciona el resto de los países con ese tema. María del Pilar, más allá de esta temporada de verano, que además se presta para hacer un poco más, para sacarse un poco el rigor, digamos, un poco más relajado. Podemos ser un poquito más despeinados. Sí. ¿Qué planes tienen para este 2018? Bueno, nos comentabas esto de que se va a estar proyectando en México, una de las películas hechas por Planetario. Yo creo que la principal línea de este año es la exportación de películas. Es una línea que gracias a Corfo vamos a poder potenciar mucho. Así que esperemos que nos vaya súper bien. Ojalá no solo se estrene en México, sino que se estrene en más, por lo menos, uno o dos países más, que no solo sea 3-2-1 Despegue, también puede ser Bote, El Escape del Agujero Negro. Nosotros, bueno, como 3-2-1 Despegue se estrenó en México, nosotros también tenemos una película que se sacó de cartelera durante el verano, pero lo más seguro es que vuelva durante el año, que es Arca Astronomía Maya. En fondo esto fue un intercambio. Y la idea es, como te decía, internacionalizar esto y lograr alianzas estratégicas con otros planetarios, quizás intercambio de actividades, de películas, de distintas cosas. Y bueno, tener una cartelera atractiva. Estamos en producción de la segunda parte de Bodilú, en fondo, que son como personajes de planetario, y ya queremos como potenciarlos harto. Porque, bueno, les voy a contar como un adelanto. Bot y Lu viajan al centro de la galaxia y la película termina ahí como en la adrenalina. Y ahora la idea, bueno, Bot es un robot, Lu es un ser vivo y tienen que volver a la Tierra porque Lu necesita agua. Entonces, ¿dónde hay agua en el universo? Entonces ahí tienen que buscar agua por todo el universo. Y esa va a ser nuestra película animada que se va a estrenar para vacaciones de invierno, en julio ya. Se demoran un año. Así que vamos a estar esperando ahí eso. Sí, la segunda parte. Esos estrenos. Bueno, ¿y qué hay del recorrido por fuera, o sea, de la sala de proyección, ¿no? Que yo creo que, al menos cuando yo era niña, para mí era muy atractivo, era lo más cercano a estar en la NASA. Sí. Bueno, tenemos el primer piso, de museografía con distintas maquetas. Tenemos una estación espacial a escala, que yo creo que puede ser una como de los puntos más atractivos para nuestro público. Tenemos distintos talleres, ponte tú ahora en el verano, como nuestro estreno fue Dinosaurio al Atardecer. Está todo enfocado al dinosaurio. Hay un taller donde los niños se transforman en pequeños paleontólogos. Tenemos un fósil de dinosaurio a escala enterrado en nuestro patio y tienen que ahí desenterrar distintas partes de los dinosaurios y aprender cómo los clasificaban, del chilesaurio y todo eso. Y además tenemos otro que es
chapitasaurio o globosaurio, donde los niños más pequeños pueden pintar un dibujo de dinosaurio y eso se transforma en chapita y se lo llevan a su casa, o bien armar la silueta de un dinosaurio en un globo y se van con su dinosaurio globo. Yo recibí aquí mi dinosaurio. ¿Tu dinosaurio? Sí. También tenemos nuestro laboratorio científico, que es un área que no dejamos nunca de lado, donde se explica, se habla sobre los agujeros negros y en el fondo cómo se forma el sistema solar y todo eso. Buenísimo. ¿Tienen ustedes talleres que también, no sé si son solo por el verano o se van a extender también para el resto del año? Mira, generalmente realizamos talleres durante el año. Durante el año la cartelera se acota solo a sábado, domingo y festivos para público general, porque la semana van más colegios. Y los sábados, domingo y festivos sí tenemos las películas y nuestros talleres asociados. No sé si sean los mismos, tenemos que ir viendo la cartelera. Lo ideal es ir cambiándolo. Pero lo más seguro es que Buscando fósiles de dinosaurios se mantenga. Uh-huh. Chapitasaurio también, y el laboratorio científico quizás no con agujero negro, pero sí con otra temática. Eso yo creo que es muy atractivo, ¿no? Porque es lo que más nos acerca al hacer ciencia, como a esta idea que uno tiene un poco romántica. Un poco más lejano, como que es muy difícil, no sé, en el laboratorio científico se genera como un agujero negro y ahí los monitores logran mostrar por qué, con la masa del Sol, por qué logra hacer que los planetas en fondo roten a través del Sol. Y es algo que uno ve como tan simple que ahí uno queda como, oh, así es, por eso es así. Entonces es algo que se explica de una manera muy simple, temas muy que de repente uno puede decir que son muy complicados, muy complejos. Qué lindo. Siempre todos queremos hacer, yo creo que es algo que llevamos en el ADN los seres humanos, ¿no? Cómo acercarnos más al cielo, esto que nos parece como entender un poquito más. Entender y la conexión que tenemos con el cielo. Nos queda poquito tiempo de conversación. Te quería preguntar por ustedes, por el equipo, porque a uno también le da curiosidad saber de estas personas que están aquí en el planetario. Me acuerdo cuando era niña, por ejemplo, que manejaba Carl Zeiss, todo esto, ¿no? Es interesante también saber un poco de la historia. Además, tú me decías que este año van a estar cumpliendo 33 años de vida. Sí, 33 años de funcionamiento prácticamente ininterrumpido. Bueno, tenemos un equipo de 32 personas, para ser como museo parece que es medio grande, pero es que es necesario. Aquí tenemos la gente que maneja perfectamente este proyector, como tú decías, y tanto el proyector central como los proyectores de las imágenes, que son los que en el fondo maravillan al público día a día. Tenemos también nuestros equipos de monitores, que son los que reciben al público. En el equipo de producción, que es el que hace estas películas maravillosas, que dibujan, que logran darle vida y animación a estos personajes. Tenemos, bueno, el equipo de administración, que también ayuda en las partes, puede ser un poquito más lejano a público, pero, no sé, reservas de colegio, de delegaciones, armar esta hermosa cartelera, producir toda esta cartelera. El equipo como también de servicios generales, que mantiene el planetario precioso. Es un equipo, claro, y harta gente lleva mucho tiempo trabajando en el planetario, y es un equipo que le tiene mucho cariño a la institución y que trabaja siempre al servicio de nuestro público. Bueno, lindo todo. Hay que sumarse a las actividades que van a ir teniendo. Sí, me la idea es seguir innovando o mantener por lo menos las que ya fueron un éxito durante el verano. Así que se viene un desafío para este año, parece, porque tuvo harto revuelo. Sí, esperemos que no solo se queden en actividades de verano, sino que se puedan extender a todo el año. Bueno, y el planetario, además de ser un lugar donde nos acercamos a la astronomía, es también un ícono en la ciudad, ¿no? Sí. Un ícono de la arquitectura. De la arquitectura, sí. El edificio también es bastante emblemático. Claro, un cono truncado. El arquitecto se inspiró en algunas pirámides mayas. Entonces, tenemos un espejo de agua que
que logra que la idea de ese espejo es que en la noche se refleje la estrella. Entonces tiene hartos como elementos bien bonitos que cabe destacar de la arquitectura. Bueno, además de que durante el día refleje el edificio, tiene el mismo ancho en el fondo. Mira, yo no sabía. Muy bonito, a pesar claro. De que lo veo casi todos los días. Sí. No había notado. De repente, para uno es tan común que no nota detalles súper bonitos de la arquitectura. Es un edificio muy lindo. Buenísimo, entonces. Bueno, yo te quiero agradecer, María del Pilar, por compartir todos estos detalles, de verdad, como hablo como público. Esperamos que todas estas actividades entretenidas que han salido de la común programación del Planetario se sigan extendiendo a lo largo del año. Sí, vamos a tratar de que estas se mantengan y ojalá lograr innovar con algunas. Bueno, ahí invitados todos, ¿no? A participar y también a proponer, me imagino. Ahí sí, están ustedes escuchando bastante lo que dice el público. Sí. Buenísimo. Éxito para este gracias. 2018, María del Pilar. Nos vamos a despedir con música, uno de los íconos relacionados con el cielo, con esta salir del planeta Tierra, ¿no? Nos acompañó el día de hoy María del Pilar Limonado, la subdirectora de Planetario Chile, estuvo compartiendo con nosotros las actividades que se vienen próximamente. Este viernes viene la observación astronómica. Con una observación, sí. Que quedan casi nada de entradas, así que si les interesa, entren ya a la página de Planetario Chile para ver si alcanzan a disfrutar de esta jornada de observación astronómica. Nos despedimos entonces con David Bowie. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 11. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. I'm stepping through the door.
what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. On the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a sign. Fue la hora del museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.